Se viene, chicos. Si ya tenemos un vicio al Fortnite en consola y en PC, ahora van y nos lo meten en el móvil. ¡Me quiero morir! Y lo peor de todo es que no es porque lo diga yo. Es porque así lo acaba de anunciar la cuenta de Twitter oficial de Fortnite. Fortnite Battle Royale llegará al móvil. Las inscripciones para el evento de invitación comenzarán el lunes. Este lunes, día 12 de marzo, chicos. Más detalles aquí. Sí, habéis escuchado bien. iOS, iOS, para iPhone. Pero los usuarios de Android, no os preocupéis. Ahora voy con vosotros. También llegará para Android, pero todo a su tiempo. Os resumo un poco, chicos. Según la cuenta de Twitter Fortnite España, que no es oficial, repito, no es oficial, pero es una cuenta muy fiable, información bastante fiable siempre. Epic Games dice que Fortnite Battle Royale estará disponible primero en lista de invitados, es decir, una especie de prueba, vamos a llamarlo así. Los jugadores pueden registrarse para la lista de invitaciones a partir del 12 de marzo en el sitio web de Fortnite, la página web oficial de Epic Games, la sección de Fortnite, ¿vale? Estará disponible en iOS. Los usuarios de iOS necesitan iOS 11 o posterior, un dispositivo conectado a internet, era evidente, y un iPhone 6S o posterior. Ojo, que no cualquiera que tenga iPhone va a poder disfrutar de este juegazo en el móvil, pero al menos podremos tener la opción de tenerlo en el móvil. Dispositivo iPad Mini 4, iPad Pro, iPad Air 2, iPad 2017. Enviarán invitaciones los próximos meses a los usuarios de iOS que se registren. En ningún momento han dicho que van a seleccionar a todos, pero bueno, sería lo suyo que seleccionasen a todos o a la gran mayoría. Y ojo al bombazo, chicos, al llegar Fortnite a móviles también llegará el fuego cruzado. Imagino que ha querido decir fuego cruzado, el famoso crossplay de toda la vida que ya tiene Rocket League, por ejemplo, entre distintas plataformas, PC, PS4, aquí se ha comido Xbox también, y móviles, chicos. Sería una auténtica locura, sinceramente no sé cómo lo harían, pero si ya van mal los servidores, yo no sé cómo lo van a meter ahora encima móviles. Pero bueno, es cuestión de tiempo, imagino, cuestión de que mejoren esos servidores aún más. Yo creo que poco a poco es un juego que prácticamente está innovando muchas cosas, así que yo confío, chicos, en que metan buenos servidores, y sabiendo que está hecho para móviles de última generación, puede ser una auténtica locura. Podrías jugar a Fortnite en cualquier parte del mundo y esto sería ya el auténtico bombazo. Y por último, Fortnite llegará para móviles Android unos meses más tarde tras la prueba de iOS. Lo dicho, chicos, va a llegar para Android más adelante. Cuando hagan el testeo en iPhone, que vean que los servidores van bien, que el juego va fluido, ya empezarán, imagino, a implantar el crossplay, aunque eso ya os digo que me parece una absoluta locura, pero bueno, todo es posible. Lo que está muy claro es que de manera oficial este juegazo llega a móviles en tan solo unos meses, y bueno, ya de nosotros ya no sé qué va a ser, pudiendo jugar a Fortnite en cualquier parte del mundo. Así que eso ha sido todo, espero que os haya gustado. A mí personalmente, más que gustado, impactado. Dejad un like caso para que siga subiendo novedades de Fortnite o cosas que puedan resultar interesantes. Suscribiros, que no os vais a arrepentir, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Venga con Zabalife. ¿Te mola el FIFA? Pues ¿a qué esperas para darle al botón de subscribe? De hace muy poco este canal fue el nacimiento, y míralo, ha tomado hormonas de crecimiento. El primero en subir la demo de FIFA 18, trae las novedades aún estando con números rojos. Dejó mi trozo en forma de rap destrozo, y sacaba el vídeo de lo bueno que se te hace corto. Y cambio para el relevo, no digas soltero, que está con Melanie en días prósperos. Me quito el sombrero, pero tú no te quitas la gorra. Estás fuerte en gimnasio y fútbol si subes la bola.